o hasta 18 metros, y la verdad, de una manera increíble, pudimos constatar, y físicamente aquí en los papeles que tomamos las muestras, con una presión de 100 libras, fue impactante ver cómo la nube crecía y crecía y penetraba por dentro del árbol, y llegaba hasta las hojas más altas, y este es el resultado que ustedes pueden ver, no solamente 35 gotas por centímetro cuadrado, sino aún más. Creo que hasta si redujéramos las 75 libras, podríamos seguir teniendo un excelente resultado. Bueno, pues esto fue una prueba con la máquina Time 2100 y un tractor 2680 más o menos.